Aquí estamos de vuelta y les tengo una historia, pero buenísima. Me gustaría conocer sus opiniones, me gustaría que ustedes me contaran qué opinan al respecto, si es que hizo mal la niña, hizo bien, valió la pena la tunda que se ganó, etcétera. Quiero comentarles que en el condado de Franklin, en Alabama, en una casa móvil, en una famosa traila que le llaman, ocurrió este incidente. Una jovencita niña, una adolescente, que 14 añitos tiene ella, se metió a la computadora, a la laptop de su papá. Y gran sorpresa se llevó. Ahí encontró en la laptop que su papá tenía otras redes sociales, Facebook, Instagram, todas las cosas, diferentes a las propias, a las que ella conocía. Y la niña se metió ahí y descubrió que había una relación sentimental que él tenía con otra mujer. La niña, obviamente, esa reacción fue de ella, fue como que mi mamá, ¿qué pasó? Se puso alterada la niña. Y se molestó saber de que su papá tenía otra mujer. Viene ella y llegó y le contó a su mamá. Le contó todo a su mamá y obviamente la mamá no tomó eso en broma. Pues cuando el hombre llegó del trabajo a la casa, como siempre, normal, creyendo que no había pasado nada, bingo, el gran relajo que se le armó, viene la mamá y empezó a confrontarlo y discutir y discutir. Él trató de negarlo en un principio y entonces la mamá le dijo pues, que la propia hija lo había descubierto. Estamos hablando de Christopher. Este es el hombre, mira, Christopher. Este es el hombre que lo arrestaron. Pero ¿qué fue lo que hizo Christopher? Cuando Christopher se dio cuenta que la hija le había puesto el dedo, que la hija lo había delatado, la agarró a la hija, le empezó a pegar, la arrastró, quitó el palo de la cortina, donde va la cortina del shower, de la ducha, y con ese le pegó y le pegó a la niña varias veces. La niña gritaba, lloraba y después la arrastró por el suelo. Estaba muy enojado Christopher, no le bastó. Quebró el televisor, quebró las computadoras. Aventó teléfonos, botellas, hizo un solo desmadre en la casa. Al final de cuentas, dejó botellas de vidrio por todos lados, había sangre incluso por ahí de que le había sacado a la nena, pero él le dijo, limpia este mugrero y ve a tirar a la basura, lo que ya está mal y todo. Cuando la menor salió, lo que hizo fue tiró la basura, pero al mismo tiempo se fue de un vecino a llorar y a decirle lo que había pasado. Llamaron juntos a la policía, llegaron las autoridades y las autoridades la entrevistaron, la interrogaron, vieron las lesiones que tenían, eran obvias lesiones. Fueron por este individuo, fueron por Christopher y Christopher se encerró en un closet cuando vio que la policía estaba afuera. Se cerró en un closet, de ahí lo sacaron. De ahí lo sacaron del closet y lo pusieron bajo arresto por violencia doméstica. Christopher salió con unas heridas, él tenía varias lesiones, él dijo que la hija le había hecho y que él trató de defenderse, pero no le creyeron. Entonces lo arrestaron acusado de violencia doméstica. La pregunta del millón, mi gente, ¿creen ustedes que hizo bien la niña en contarle a su mamá? ¿O mejor hubiera sido algo que ella hubiera arreglado con su papá a solas? Es interesante, ¿no? ¿Qué pasaría si hubiese sido yo? ¿Qué pasaría si hubiese sido tú? Preguntémonos, si hubiese sido tú el hombre o si hubiese sido tú la niña, ¿cómo reaccionarías? Es interesante, pero me gustaría conocer sus opiniones. Seguramente este no va a ser el último caso de esta índole que vamos a cubrir. Seguramente también no es el primero, pero tampoco va a ser el último. Así es que bueno, sus opiniones son bienvenidas y bueno, gracias por haber estado conectado a la página de Mundo Now. Siga nuestros videos, nuestras noticias y pues estamos a sus órdenes, ¿verdad? Cualquier cosa, mándenos un mensajito en privado y déjenos saber. Estamos en Facebook, TikTok e Instagram y mundonow.com. Ahí están buenas noticias con fotos y todo este tipo de reportajes. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara, que Dios me lo bendiga y compartan este video.